¡Mi querido Iván Vasilievich! ¡Qué contento estoy! ¡Qué grata sorpresa! ¿Qué hay detrás de aquí? ¿Cómo está? Pues nada, bien. Pues mire que he venido a verlo, estimado Stefan, para molestarlo con un pedido. No me diga. ¿Y usted tan elegantemente vestido de frac? ¿Para algún sitio? A visitarlo. A visitarlo, sí. Pero, por favor, siéntese, si toma asiento. Que dejadez. Que nada, no se preocupe. Mire, estimado Stefan, el caso es el siguiente. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Mire, ya he tenido varias veces el honor de dirigirme a usted en procura de su ayuda y siempre, por así decirlo, perdón, estoy nervioso. Vino a pedir dinero. No le doy. El caso es que he pedido a... Tranquilícese. Pon el aplauso. Que he venido a pedir la mano de su hija Natalia. ¿Cómo? Sí. Te digo, que tengo el honor. ¡Ay, almita mía! ¡Qué contento estoy! Yo siempre le he tenido como un hijo mío. Es una tremenda felicidad. Espero solamente que Dios le depare a mi hija y a usted todos los parabienes. Sí, señor, pero... Gracias, estimado Stefan. Gracias. Yo sí, si prefiere, yo puedo ir a buscar a Natalia. Por favor, sí. Sí, espera. ¡Natalia! ¡Natasha! ¡Natasha! Estimado Stefan, una... ¿A usted sí qué le parece? ¿Usted cree que puedo contar con su asentimiento? Seguro. Ella estará enamorada como una gata con un tipo como usted. ¡Seguro! ¡Natasha! ¡Natasha! Lo está pensando. Lo principal es decidirse. Porque si uno piensa mucho, su ideal, su verdadero amor, entonces nunca se va a casar. Natalia es una excelente ama de casa. No es fea. Y es instruida. Digan ustedes, ¿qué más necesito? ¿Y qué más necesito? En primer término, ya tengo la edad crítica. En segundo término, necesito una vida regular y ordenada. Estoy enfermo del corazón y tengo palpitaciones. Soy una persona muy irascible y que se irrita con mucha facilidad. Sí. No lo parece. Pero si es usted. Mi papá que dijo que vino un negociante a tratar unas compras. Buenos días, Iván Vasilievich. Buenos días, Natalia. Perdóneme, estoy en delantal y entre casa. Estábamos pelando unos garbanzos para secar. ¿Por qué no los viste durante todo este tiempo? Siéntese. Sí. ¿Almorzar? No, gracias. He comido ya. ¡Qué tiempos excelentes! ¿Qué?
¿Pero qué novedad? ¿Qué es lo que veo? Si parece que está de frac. ¿Se va de baile o qué? A mí esto le nota más guapo. Claro, usted se extrañará, incluso a lo mejor se enfada, pero yo... Ay, me da escalofríos. Hace frío aquí, ¿no? Sí, me da escalofríos. Hace frío, ¿eh? Estimada Natalia, que desde hace mucho tiempo, desde la infancia, tengo el honor de conocer a su familia de usted. Mi difunta tía y su esposo, de los que yo, usted sabe, heredé la tierra, siempre estimaron profundamente a su padre y a su difunta madre. La familia Lomov y la familia Chubukov han estado siempre en las relaciones más amistosas, hasta se puede decir familiares. Además, como usted sabe, mi tierra linda con la suya, si se digna recordarlo, mi pastizal de los bueyes... Que... ¿Usted ha dicho mi pastizal de los bueyes? ¿Acaso es suyo? Sí. Perdón, el pastizal de los bueyes es nuestro y no suyo, don Vasilevich. Natalia, yo estoy hablando del pastizal de los bueyes. ¿Qué forma cunea entre su bosque de abedules y el pantano quemado? Claro que sí, es nuestro. ¿Cómo que sí, don Vasilevich? No, Natalia, se equivoca. El pastizal de los bueyes es mío. Es nuestro. ¿Desde cuándo es suyo? ¿Pero cómo desde cuándo, Natalia? Desde que tengo uso de razón ha sido siempre nuestro. ¿En serio? Perdóneme. Natalia, eso puede verse en los papeles. Ni se discute, ¿vale? Tenga la bondad de escucharme. La abuela de mi tío cedió este pastizal a los campesinos del abuelo de su padre, de usted. En cambio, ellos tenían que cocerle los ladrillos. Los campesinos aprovecharon la tierra durante unos 40 años. Es completamente distinto a lo que usted dice. Tanto mi abuelo como mi bisabuelo consideraban que su tierra llegaba hasta el pantano quemado y, por tanto, el pastizal de los bueyes siempre ha sido vale, nuestro. Vale, Natalia, bien. Además, es que no me gusta discutir por el pastizal. Es que no lo entiendo. Le voy a mostrar los papeles, Natalia. ¡Fastidia! Natalia. ¿Verdad? ¡Qué injusticia! Le voy a mostrar los papeles. No, usted sencillamente se está cachondeando de mí o me toma por la chacota. Y ya está ahora. Posemos la tierra desde hace 300 años. ¿Me entiende? En cambio, usted ahora nos viene con que la tierra no es nuestra. Escúcheme, Natalia, se lo suplico. Escúcheme, los campesinos del abuelo de mi padre. El pastizal no tiene más que 50 hectáreas. Que me escuche, joder. Pero me indigna la injusticia. Vamos a ver, señor, me indigna la injusticia. Que me escuche, que los campesinos del abuelo de su padre cocieron los ladrillos por la abuela de mi tierra. ¿La abuela, la tía, el padre? De verdad, yo no entiendo nada. El pastizal es nuestro y nada más. El pastizal de los bueyes es mío. ¡Es nuestro! Mire, vamos a ver, disputa dos días seguidos. Póngase 15 fraques, pero el pastizal es nuestro, nuestro, nuestro. Y no cede. Pero que si yo no quiero, necesito... Yo quiero lo suyo, pero tampoco... Pero Natalia, que yo no necesito el pastizal. Pero que es por principio. Si usted quiere, se lo regalo. ¿Qué puede regalárselo a usted? Hasta ahora hemos considerado nuestro buen vecino un gran amigo. Y en cambio usted, nos trata como agitado. Pero vamos a ver, Natalia, ¿pero qué derecho tiene usted? Pero vamos, vamos. No. Pero entonces, según usted, soy yo un usurpador. Le digo que el pastizal de los bueyes es mío. ¡Es nuestra! ¡Mío! ¡Mentira! ¡El mismo mandaré los llegadores de pastizal! ¡Quema! ¡Los he hecho a puntapiés! ¡No se atreverá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Por qué? Papá, por favor, explica a este señor a quién pertenece el pastizal de los bueyes. ¿A nosotros o a él? El pastizal de los bueyes es nuestro, hijo mío. Pero por Dios, estimado, ¿de dónde es suyo? Vamos a ver. Los campesinos del abuelo de su padre cocían los ladrillos por la abuela de mi tía. La abuela de mi tía se me hace agradable. Pero cuando salió la ordenanza... Creo que usted olvida que si los campesinos no le pagaban a la abuela de usted, era porque el terreno estaba en disputa. Pero hoy, hasta el último perro sabe que el pastizal es nuestro. Bien, yo le voy a demostrar que es mío. No lo demostrará. Sí, que lo demostraré, sí. Sí, lo voy a demostrar, sí. A ver... Diga usted. Siento.
y no cederé. Eso lo veremos, Natalia, eso lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver. En juicio le demostraré que es un ¿En juicio? Mire, puede llevarnos a juicio si quiere. Yo le conozco. Toda su familia ha sido siempre la pleita. A ver, ese es el primero. Los demandantes. Estefan, hágame el favor de no ofender a mi familia, ¿vale? En la familia Lomov, todos han sido honrados. No hubo ni uno que fuera juzgado. La familia Lomov están todos locos. ¡Todos, todos, todos! Y su padre, era un borracho. Y su madre, una contrahecha. Y su abuelo, un jugador, y su tía se lachó con un... con un arquitecto. Para, que me van las palpitaciones. Para. ¿Su padre? ¿Dónde está mi sombrero? ¡El borrallón! ¿Y usted, ¿Y usted? ¡Un hombre de dos caras, un falso! ¿Y la tía? ¡Chismosa la tía! ¡Intrigante! ¡Adiós! ¡A la juicio! ¡Y no vuelvan a esta casa! ¡Canalla! ¡Al diablo! ¡Mastro! ¡Espantapájaro! ¡Cucaracha! ¡Feo! No se le ocurre otra cosa al zorrino ese que venir a esta casa a pedir su mano. No se declararse a esta casa. ¿Cómo? Sí, vino a declararse. ¿Cómo? ¡El salchicha! ¡Pringao! ¿Cómo? Sí, vino a pedir tu mano. ¿Pedir mi mano? Sí, pedir tu mano. ¿La mía? Sí. ¿Vino a declararse? ¿Que vuelva? ¡Fernando! ¡Que vuelva! ¡Hazle volver! ¡Que vuelva quién! ¡Hazle volver! ¿Qué pasa ahora? Siento unas palpitaciones horribles. El tirón se me ha costado también, sí. Perdónenos. Nos hemos calentado demasiado. Durante los bueyes. ¿De veras es suyo? Sí, sí. ¿Es imposible? Sí. Es suyo el pastizal. Suyo. Siéntese. Estábamos equivocados. Ya. Natalia. La tierra no tiene valor para mí. Pero es poco. Justamente el principio. Vamos a hablar sobre alguna otra cosa. Mire, la bola de mi tío. De Dios te va a quitar a los campesinos. Basta de eso.